Y una noticia ejemplar porque los que están internos en la cárcel de Yarumal, pues se graduaron. Son 30 los internos que ahora tienen ese título de primaria y que buscan continuar con sus estudios. Hacemos enlace a esta hora de la mañana con Elkin Mestra. Elkin, muy buenos días y cuéntenos los detalles de esta graduación de los internos de la cárcel de su municipio. Hola, compañeros televidentes, tengan ustedes muy buenos días. Un gran número de reclusos del Centro Penitenciario y Carcelario de Yarumal concluyeron sus estudios de primaria. En la siguiente nota le ampliamos la información. Un total de 30 internos del establecimiento penitenciario y carcelario de mediana seguridad de Yarumal se graduaron tras concluir sus estudios de primaria. Con lo cual se demuestra una vez más de que nuestra población interna está asimilando cada uno de los temas de resocialización que tenemos al interior del establecimiento, a la vez que al tiempo van redimiendo pena. Entonces la verdad acá están con toda su familia, con todas las autoridades del municipio de Yarumal, celebrando y conmemorando esta efemérides. Uno de los internos, después de recuperar la libertad, regresó de nuevo al establecimiento carcelario con el fin de graduarse y recibir su diploma. Porque es muy interesante para nosotros los ciudadanos. Siento alegría porque no lo había ni tenido en la calle que para venir a tener acá en este lugar. Los familiares de los reclusos destacaron la importancia de reorientar la conducta de los internos. Mediante la educación se les abre la opción de trabajo y desarrollo personal. Significa algo muy importante porque aquí aprenden lo que afuera no pueden aprender. Tienen nuevas oportunidades. Un ejemplo para los que están en la calle, para los que en la casa no pudieron de pronto tener esa oportunidad. Finalmente, compañeros y televidentes, la educación es el eje básico en este centro penitenciario y carcelario para la resocialización de los internos. Es toda la información que tenemos por el momento desde el municipio de Yarumal. Continúen ustedes con más Teleantioquia Noticias de la Mañana. Muy buenos días.